Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de Batman Arkham Knight, justamente donde dejamos el capítulo anterior. Recordaréis que tuvimos un capítulo interesante, ya que se vertió, por decir una manera, la toxina a Gotham, el gas ese del miedo, e incluso lo dejó inutilizable el Batmóvil. Aunque bueno, conseguimos una célula aquí que nos servirá para poder repararlo por lo visto, con la pequeña ayuda del staff este. Y nada, la ciudad está hecha un poco mierda, hablando mal y con perdón, como he dicho, por el tema de la toxina, y tengo ganas de ver cómo continúa, así que no me voy a enrollar aquí hablando ni chácharas ni hostias porque quiero verlo. ¿Por dónde se salía, tío? Creo que era por aquí. Al menos por aquí entré, si no me equivoco. Vamos para allá. Identificación confirmada. Buenas noches, Hostia. señor Stark. ¿Qué hay ahí, tío? ¿Una torreta? ¿La puedo piratear? Espera. Vale, sí. Qué susto, tío. Pensé que iba a estar aquí y que no iba a poder salir. Vamos a pillar. Ahí, eso es. Y vale, el objetivo está lejillos. Bueno, como decía, ya veis aquí la ciudad como está. No creo que sea demasiado bueno, nada bueno más bien, meterme por ahí abajo. No lo quiero comprobar. La verdad que es una pasada como luce, a ver. O sea, está guay, lo que es recreado. Mola un huevo, tío. Sí, señor. ¿Cómo has convertido a piedra venenosa de Kennedy en una ciudad a la que desaparecía? Con amenazas, chantaje. Mi toxina ataca las mentes de los humanos, pero a ella le está quitando la vida. La doctora Aisley no puede detenerme, pero es loable convertirla en la primera defensa de Gotham. Ya sabéis, Hiedra que más o menos nos está en principio ayudando, ¿no? Tiene su propio interés también, por el tema de las plantas, pero bueno. Nos está ayudando al fin y al cabo, es una extraña pareja, podríamos decir. Batman y Hiedra, más viendo los anteriores juegos, Asylum y Arkham City, en la que las veíamos con ella, pero bueno. Me voy abajo, así que necesito un punto de anclaje ya. Ahí está. Venga, para arriba. Que estamos al lado del objetivo, como quien dice. Y por lo que veo está abajo el objetivo, no me tendré que tirar ya, ¿no? Bueno, realmente quizás si me tenga que tirar. Voy a piratear eso, por si acaso. Porque necesitamos poner esa célula en el Batmóvil, creo. Sí, parece que sí. Reparar el Batmóvil. Hostia, pues esto puede ser una locura. Vamos allá, ¿eh? Venga. Amo Bruce, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable hasta para usted. Es la única opción, Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No hay más opciones. No hay más opciones. Pues sí que... Sí, chaval, sí que hay que ir abajo. Hostia, vaya locura, ya verás. Bueno, la que hay aquí montada. El núcleo de energía despacio, o se disparará el mecanismo de seguridad. Vale. Despacio. Se acabó, Batman. ¿Puedes sentir cómo fluye esa nutritiva toxina por tus venas? ¿Cómo repta hasta llegar a tu trastornada mente? Yo sí que puedo. No ayudas, ¿eh? Capullo. Estoy haciendo más fuerte, Bruce. A cada segundo que pasa me siento más vivo. Usted tiene que ir todo lento, tío. Señor, se está quedando. Uy, hombre, no puedo ir más rápido, si no la liamos. Relájate, vale. Respira hondo. Muy, muy oh, puta. Hondo. Ay, debes cansarte de esforzarte tanto. ¿Tienes sueñito, Bats? ¡Muérete, Batsy! ¡Muérete ya! Voy a introducirlo. Respirando, traga miedo a
así muy pronto me tendrás aquí. Vamos, un poco más. Bien. Ríndete. Estoy despierto en todo tu cerebro. Tu materia gris ahora es verde. Dame un momento, Alfred. Estaré bien. No tienes buena pinta, chaval. Dentro de poco estaré al mando. Piensa en lo bien que lo vamos a pasar. Inteligencia, fuerza, brutalidad. El paquete completo. Gotham va a estar a nuestros pies. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vas a estar ahí a cada paso que dé, observándolo todo desde el asiento del copiloto. No sé tú, coleguilla, pero yo me muero de ganas. Vale, acelerar. Anda, mierda. ¿Se vale. encuentra bien, Amo Bruce? Mejor. Menos mal. Es todo un alivio, señor. Debería saber, señor, que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera interfieren con los escáneres del Batmóvil. Puede tener dificultades para rastrear el aguacero. Hiedra, no puedo seguir al aguacero con este gas. Despeja todo lo que puedas. No puedo, Batman. Mis plantas están débiles. Dime dónde puedo encontrar otra. Hay un árbol enterrado bajo Founders Island. Los Miagani lo llamaban Ayana. Lo encontraré. Utiliza el sonar del Batmóvil para encontrar y liberar la planta de Hiedra en Founders Island. El sonar era... ¿cómo era? No sé, de momento no me deja usarlo. Bueno, voy a dirigirme por aquí, supongo que tengo que ir hasta allí. Y una vez allí, pues me dejarán usar el sonar. Esta noche, Batman ha fracasado. Estoy en Founders Island. Buscaré las raíces de ahí. Vale, ahora sí. Un poco lejos todavía, ¿eh? Si no me equivoco, tengo que encontrar el centro de la raíz. Por cierto, estamos ahora, como veis, dentro del Batmóvil, pero está la toxina, como veis por ahí, las nubes esas extrañas. Está hecho mierda todo. Sí, eso parece. Ahora la cuestión es por arriba o por abajo. A ver, por aquí mismo, va. Batman, te estás acercando. Vamos un poco más. Estamos muy cerca. Vamos, ya no está. Debe lejos. Ser aquí abajo. A ver. ¿Estás ahí, Batman? Puedo sentir. Sí, ¿ves? El pulso debe ser más fuerte para librar. Vale, voy a darle. Alfred, he localizado la planta de Hiedra que puede procesar la toxina restante, pero el sonar no penetra lo bastante. Un instante, señor. La última ampliación del metro de Gotham está en construcción justo debajo de su posición. Creo que hay un punto de acceso en Port Adams. ¿Le sirve? Es un comienzo. Envíame la ubicación. Accede a la red de metro mediante el ascensor de Port Adams para estar a por la profundidad suficiente como para liberar la toxina, si no me equivoco. Vale, vamos allá. La planta está demasiada profundidad. Tengo que bajar. Corre, por favor. Voy plantita parlante. Ay, madre mía, haciendo aquí de jardinero. ¿Es aquí? Estoy en el depósito de contenedores, Alfred. Necesito acceso. Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no tripulados de la milicia en el depósito de contenedores. Por poco tiempo, Alfred. Están en mi camino. Qué chungo eres. Vale, ahí. Señor, han bloqueado la entrada. Es una trampa. Sí. Eso parece. Nada. A tomar por culo. Traqueo, control, iniciados. Venga. ¡Oh, mierda! Han caído varias unidades. ¿Qué me dispara estos mamones? Que van volando.
Tengo bastante con los que van por tierra, quedará a estos. Qué bien que hayas recuperado el coche. Quiero una pelea en condiciones. Sí, ¿eh? Bueno. Ya nos veremos tú y yo, no te preocupes. Estás quedando como un idiota. ¿Cuántos hay, por cierto? Porque no me lo marca. No sabes cuándo. Y me han dado, pero bien ahora. ¿Crees que puedes ganar? ¿Pero el qué? Se acabó. ¿Qué cojones? Pero se está dando volteretas esto, tío. Se está dando vueltas de campana. Vale, bien. Me están apuntando por la espalda, vale. No lo había visto. Pues... no sé. No veo más por aquí. No puedo verlo. ¡Está ahí, sargento! Pues más hay, porque no me pueden ver, pero ya ellos tampoco. ¡Ey! ¡Mierda! Estos son chungos, cuidado con ellos. Objetivo alfa impactado. ¡A por él! ¡Vamos! ¿Quién está por la espalda? ¡Mierda! No, no hay nadie por la espalda, ¿es solo este? Ahora, vale, vale, era el último. Vale. Y había visto, antes de encargarme de este, una rampa aquí. Supongo que tengo que cruzar, porque marca allí. Modo de llegar al centro de los contenedores. Sí, debe ser por aquí. Ha atravesado las sí, ¿ves? Mierda, 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 mierda. Uf, hay muchos todavía. Vale. Quería esto. Quería tirar una andanada de misiles. Para quitarme unos cuantos a la vez. Es bastante bueno, la verdad. Si me dejan mejorarlo próximamente, pondré. O sea, pondré más. Pero cuando elegí el PM, me salía para elegir andanada de misiles también. De nivel 3, creo que era. El PM puede estar bien, pero. Ahora mismo, bueno. No lo necesito tanto. Se ha cargado los drones del depósito de contenedores. Pierde el tiempo, ahí no hay nada. Nada que sepamos. Vale. A ver, extraño, me lo imaginaba, bien. Uy, antes de nada, mejorar. O a un punto nada más, creo que no tengo ni para empezar realmente, para lo que quiero. No, así que me lo guardo. Tira, tira. Bien. ¿Y esto? Castrante otra vez. A revolucionar motor, vale. Supongo que será para subir o bajar el ascensor. Bajar, más bien, creo. Creo que tenemos que ir al... No me puedo creer que se está haciendo de recadero para la ecologista pirada. De verdad, Batman, pensaba que estábamos haciendo progresos. ¿En serio vas a dejar que esa loca de las plantas convierta este sitio en su jardín privado? ¿Has visto lo que está pasando ahí? ¡Es el país de las Joker Maravillas! Tengo... a ver, utilizar el sonar del Batmóvil para encontrar y liberar la planta de hierro en Fonder Island. Esperanza, no encontrarás ninguna. Iba a decir que... tengo curiosidad por saber si... vale, si me dejan acabar. Pensaba que ordenar átomos a la perfección podría liberar fantasmas en la mente humana. Bueno, voy a seguir hablando. Que tengo curiosidad por saber si el Joker va a tomar el control en algún momento de Batman. Bueno, espera. ¡Oh! ¡Que me lo pego! ¿Y ahora? Voltear, hostia, qué guapo. Vale, tenemos que... ¡acelera! Joder, no llego. Tengo que pillar carrerilla. Por lo fácil que sería pasar así normal. Y ya está. ¡Corre! Me cago en la puta, vaya manco que estoy. Venga, va, la tercera va la vencida. Eso dicen al menos. Bueno, pues sí, mira. Me la ha pegado ahí, pero he pasado. Cago la leche. O para ir con prisas, imaginaos. Me la pego ahí, la cago. Cerrado. Y
Aquí puedo hacer algo. Parece que no. A ver si me puedo bajar. Bajar, sí. Hostia, pues ahí atrás. Vale, supongo que quizás... Batman no está. Lo he perdido. Quizás tenga que abrir la puerta desde el otro lado o algo similar. Vaya, pues... Pues, aquí no hay ningún interruptor. Ah, mira. Vale, por lo menos puedo cegar a este durante un minuto. Pero sigo sin ver nada y aún hay tanques enemigos de estos. Uf. Vale. Los sensores del dron están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. Aquí hay uno. Vale, este ahora está de espaldas, así que... Vale, bien. Entonces ahora avanzo. Y vuelvo a piratear este. Bien, me monto bien. Y tengo un punto de anclaje que lo voy a pillar ya. Que no me gusta nadie ir por el suelo con estos artilugios por ahí rondando. Igualmente estos están de espalda, ¿no? Y ahí creo que había algo en esta sala. Debe ser el cable que abre la puerta, porque si os fijáis, bajo tierra va como un cable que da hasta este lugar. Exactamente. Claro. Vale, bien. Bien, bien. A tomar por culo. Y tú también. Y ahora me quedan aquí cuatro, si no me equivoco. Me están custodiando eso. Y... mierda, cae, capullo. Vale, ya está. Drones fallan. ¿Cómo va a conocer el mundo el miedo si te tiene a ti? Su fiel caballero siempre listo para matar monstruos. El miedo no es pura biología ni instinto, Batman. El verdadero terror es la ausencia de esperanza. Y la esperanza son las alas de un murciélago entre las nubes. Vale, esta puerta era fácil, no había mayor problema para abrirla. Hostias. Pues aquí voy a tener que bajar esta rampa. A ver si hay algún interruptor. Aquí hay algo al menos. Joker. No seguirás haciendo de jardinero buscando los matorrales viejos de Hiedra, ¿no? Se acabó, Batman. Bárbara ha muerto. Gotham se ahoga en el mejunje del espantapájaros. Y tu popularidad ha caído más rápido que los Grayson voladores el día de llevar al hijo al trabajo. No te queda nada por lo que luchar. Bueno, eso lo diré yo. Bloquear rampa de... Vale, claro. Bloquear porque si no mientras esté subiendo, pues... Vale, vale. Voy a tomar el control de Batmóvil. Así. Y a cruzar. Prometiste que Gotham estaría protegida. ¿Y qué es lo que el mundo ve ahora? Mi toxina ahoga sus calles. Oscurece la luz de la luna. Envenena a las plantitas que pensabas que me pararían. ¡Hostia! Vale. Y ahora, caballero, me dirijo a ti. Pero no temas, no es tu vida la que tendrá un final, sino tu mito. La esperanza que representas. La esperanza que muere hoy. Vaya, sé lo que hay que hacer. Tengo que pasar así. Vale, vale. Hostia, que me lío. Tira, tira. Cuánto obstáculo, por Dios. ¿Y ahora qué? Otro pequeño puzzle. Sí, porque me pone una rampa aquí atrás, ya que no puedo pasar con el coche por aquí, ¿no? No, hay agua.
Y aquí un interruptor de nuevo. Y el Joker, que seguro que nos cuenta alguna película, ¿cómo no? A ver. ¡Es que tengo que deletreártelo! ¡El espantapájaros ganó! Ya no queda ninguna ciudad que salvar. Así que deja de hacerte el héroe y abre paso al Joker. Vale, sí. Y las ganas que tienes. Desbloquear rampa de carga. Bloquear. Vale, no, bloquear no, tío, porque se queda ahí fija. La he desbloqueado, pero se ha echado hacia adelante. Paso para el control del coche. Y a ver una cosita. Vale, vale. Vamos a bloquearla ahí. Y a ver si podemos saltar. Voy a pillar un poco de carrerilla. Dale, caña. ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, vale. Ah, ya se subió Batman. En marcha y todo, vale, vale. ¡Pronto fácil! Aunque bueno, nos ralentiza un poco estas pequeñas cosas, pero bueno. Mi investigación sobre la identidad del caballero de Arkham ha sido en vano. ¿Nada? Tengo una terna de candidatos que no hay que desmerecer. Pero no, no hay sospechosos. ¿Qué hay del personal de Arkham? Hugo Strange tenía planes ocultos. Quincy Sharp era inestable. ¿Insinúa que el caballero de Arkham podría ser un socio y busca terminar lo que empezaron? Exacto. Vete tú a saber, modo combate. Zona. Ah, vale, ya me pasaba de largo. Está por aquí. Su llamada es más fuerte. Hostia, me he pasado. ¿Y ahora cómo llego ahí? Me cago en la puta. Esto me pasa por lanzado. O es que puedo llegar por aquí. Vale, vale, no, no, no me había pasado al final igual, espera a ver. Vale, a ver, es por aquí. Te alejas mucho. Es aquí, es aquí, que voy a alejarme si he llegado. Esta puerta es solo olvidada. Puedo traerla de vuelta. A estos misiles. No, 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 no. Nada puede detenerte. Venga, pétalos a todos. Son, hostia, 34 todavía. Vamos. Mierda, joder, hay muchos, tío. Ah, vale, pero Hiedra sigue me sigue ayudando, vale, vale. Eso parece que no, pues oye, alguno que me quite de en medio. Aunque estos los odio, tío, los que tiran estos pequeños misiles. Aéreos los odio. Contacto confirmado con múltiples defensas orgánicas. Hiedra aún no ayuda. Pues claro que no ayuda. Hiedra se ha equivocado de equipo. Mierda, me están dando, tío. Le duele. Pues todavía hay unos cuantos, ¿eh? Mierda, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? No aguantará mucho más. Estos brasas, tío, son como moscas cojoneras. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale. ¡Bien! ¡Venga! Necesito cargar los ataques. No, 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 no. Esos son los que más me dan. Me despisto. ¡Uy! Me despisto un poco. ¡Uf! Y me revientan. He perdido un mamba. Vamos. Lanzar el PM. Me vino bien ahora. Es como si supiera dónde golpear.
Estos grandes, venga, duran mucho. Bien, venga. Dos. Vale. Pues ahora con la tontería estoy usando mucho los PM. Porque me está viniendo de lujo. Para poder tener un segundo de respiro. Porque me han dado, pero bien. Uf, me están dando, pero bien. Esto sobre todo. No, 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 que estoy chungo. Ayúdame, Hiedra, ayúdame, Hiedra. Uf. Espantapájaros, hay bajas en el asalto a divinidad. Da igual. Vamos. Este árbol no marcará ninguna diferencia. Hiedra ni nadie tiene poder para purificar Gotham. Siete, vamos. Cuidado con esto. ¡Hostias! ¡Uf! Estoy muy chungo, estoy muy crítico. No, 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 no. Venga, que quedan 5 de nada, joder. Vamos, 3. Hiedra, me he matado uno, por Dios. Uno, uno. Hostia, ahora no puedo morir, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Uf! Si me engancha. ¡Buah, ya! Menos mal lo que ha faltado. Los ha destrozado. Uf. Necesitaremos más. Sufrí. No, ahora se enfrentará a mí. Muy interesante. Batman, déjalo. Deja de actuar como un héroe. Deja de pensar que puedes salvar nada. Oh, ¿has encontrado otro árbol? Bueno, aún tengo el aguacero. ¿Quieres ponerle fin? Ven a Bleak Island y acabemos de una vez. Batman, he eliminado toda la toxina posible. Debes encontrar el aguacero. Está matando a mis plantas. Lo destruiré. Aguanta un poco. El coche se ensucia y todo, tío. Muy chulo eso. Pero voy a ir dejando aquí el capítulo en un momento muy interesante porque parece que vamos a vernos las caras con el caballero de Arkham. Al menos parece que ya nos lanzó el desafío. Y hablando de desafío, este que hemos tenido ahora de 30 y pico drones de estos. Y eso que nos ayudaba a Hiedra, pero estuve al límite de palmarla. Yo voy a ir despidiendo aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.